Buenas, gente, seguimos aquí en Liberty City. Hemos acabado con las misiones de Donald en esta ciudad. Y hay que ver, bueno, nos queda una, hay que ver al Ochoval ese, que creo que es uno que pone bombas. He estado mirando y la japonesa me llama cuando haga la misión de Salvatore. La penúltima de esta ciudad. Luego iremos a Portland de nuevo y haré dos o tres y ya está. Pero bueno, quedan bastantes capítulos. Más de los que yo pensaba, ¿eh? A ver si puedo pillar el Infernus este que hay aquí. Ese no es. Ese, ¿qué coche es este? Un Chetan, ¿no? ¿Y el Infernus no hay ninguno? Pues me llevo este entonces. Vamos a ver a Ochoval. Creo que solo es una misión con él. Y creo que ya sé cuál es. No es complicada. Pero es algo larguilla. Creo. Si no me equivoco, hay que ir por el metro o algo poniendo bombas. Luego va explotando y salimos ahí de forma épica. A ver por dónde. Ahí está. No dinero, no problemas. Donald sent me to pick up some hardware. All right, I got what you boys need, what it's gonna cost. Don said you'd pay me up front and he'd reimburse you later. Yeah, I bet he did. Now where's the hardware? Joder, ¿me va a quitar la pesta a mí? Shit, son. Hardware like this takes time to put together. I'll be in touch. Vale, ¿puedo hacer otra misión de mientras o no? Vamos a ver si puedo hablar con Salvatore, no lo sé. Y que me dé Salvatore mientras alguna misión. Vale, después de esta misión me llama la china. Bueno, la japonesa. Sal, how's it going? Oh, fucking Ben, there. Just great. Number one, the new mayor is fixing it so I don't get bail. Number two, we're stuck fighting the goddamn triads and Diablos. Number three, I hear that the fucking Yakuza are gonna make a play to take over the city. Other than that, everything is just peachy. Aquí entra la Yakuza. After all these years of mob control, we've finally flushed it all down the crapper. Boss, I can take care of everything. The Yakuza have got a load of weapons in Aspatria. Nothing can stop them now. We'll see about that. Vale, estaría bien pillar un Stinger. Eso los despistaría, yo creo, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? Aspatria, vale. Por aquí. Mira, un Stinger de la Yakuza. Vamos a pillarlo. Hijo de puta. Creo que en esta misión hay un tanque. No lo sé, ¿eh? Si no es en esta, es en otra. Que tengo que destruirlo, por desgracia.
Creo que sí, creo que esta es la de tanque, ¿eh? El tanque, si no me equivoco, se destruye con fuego y ahogándolo, vamos. Pues voy a necesitar comprar un lanzallamas o algo. Vamos a ir a Munation, o como se llame la tienda, y compro el lanzallamas. No le tocaba, macho. Fuera. A ese sí le he tocado. A la policía me da igual, porque paso por aquí y ya está. Vamos a pillar el lanzallamas, por si acaso fuera la del tanque. ¿Han disparado? No lo sé, ¿eh? ¿Dónde coño está la tienda? Aquí. Fully locked. A este normalmente siempre que le compraba algo le mataba, pero ya no, no me la juego. Mi arma actual. A ver, a ver. Me quitará... Pues no sé si me quita el lanzagranadas o la M16. Vamos a ver cuál me quita. Creo que me quita la M16. No, me quita el lanzagranadas. Pero es que lo necesito. Fuera, hombre, fuera. Un Infernus, creo. ¿A qué lo he perdido? Mira, este amarillo es un Infernus, perfecto. Este coche va a ser mío. Que además lo quería en amarillo. Hombre, el negro también está guapo, ¿no? Pero... Vas a guardarlo ahí, de colección. Ah, no, no, hay que llevarlo a los media. Pues venga, vamos a llevarlo a los media. Ahora está todo lleno de Infernus por ahí. Otro Infernus ahí delante. Una vez pillas uno, está todo lleno. Era esta calle, ¿no? Sí. Y necesito pillar otro Stinger. Otro Infernus por ahí. ¿Qué pasa? Esto es un Infernus, ¿no? ¿Por qué no abres? Porque estoy en medio de una misión, me cago en la hostia. Pues vamos a guardarlo en el garaje, entonces. Este corre bastante también, ¿eh? Hombre, yo creo que los deportivos todos corren lo mismo. Pero a mí este es el que más me gusta. Porque es el más difícil de ver. Pues lo guardo y luego cuando termine la misión lo llevo a los media. Vamos a pillar
esto mejor. Por si hay que quitarse enemigos. ¿Quién me viene? Mierda. No puedo ir así, ¿eh? Necesito un Stinger. A ver si veo algún Stinger por aquí de la Yakuza. Porque si no, no sé yo si me van a dejar pasar. De momento no veo ninguno. Pero sé dónde hay uno aparcado. Lo que pasa es que estoy muy lejos, ¿no? A ver, ¿dónde estaba el aparcado? No me acuerdo. Está bajo el paso elevado de Newport. Vamos a por él. Está aquí delante. Si no me equivoco, era esta, a la izquierda, ¿no? Aquí hay un Stinger de la Yakuza. Ahí está. A ver si se quita la alarma. Si me ven con la alarma, no creo que sea bueno. Vale, me persigue la policía, ha oído la alarma. Tengo que quitarme la estrella, Mal Forelli por ahí. Vale, ya me la he quitado. Pues vamos a verlos. Joder, y otra vez. A ver si me la quito ya de una vez. Vale, ahora sí. El coche les ha engañado. En cuanto mate a uno... Vale. No sé si quitarme los del medio, son muchos, ¿eh? Desde el tanque arriba, o matarlos con este coche directamente y luego destruir el tanque. Uf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pues vamos a matarlos con este coche, yo creo. O me subo al tanque. Sí, me voy a subir al tanque. Mierda, mierda, mierda. Todo fuera. Creo que con eso vale, ¿no? Ya está. La he liado, pero bueno, me he quedado sin coches. Ahora me tiene que llamar la China, ¿eh?
A ver si me llama. A lo mejor tengo que salir del recinto o algo. Fuera, necesito un vehículo. Y ya. Hijo de puta. Me llevo este mismo. Vámonos. Por aquí. No, no han llegado a pincharme las ruedas, ¿eh? Vamos a quitarnos estrellas. Vale. A ver el 8 bal ese si me llama. Y la japonesa igual, me tiene que llamar ahora. A ver si me llaman. No. A ver quién es. ¿Es este Mr. Cipriani? La japonesa. ¿Cómo obtuviste mi número? Si uno pone su mente en ello, uno puede conseguir mucho. No debería tener que decirte eso, Mr. Cipriani. Necesito tu ayuda en un asunto delicado. Por esta ayuda, serás ricamente recompensado. I will explain when you arrive at my apartment in Torrington. Vale. Vamos a dejar el coche este. ¿Dónde está? ¿No era ahí? No, ese no es mi garaje, ¿no? No, tiene que ser por aquí entonces. Pues vamos a empezar a hacer las misiones de la Toxico esta. Y el coche este lo llevamos a los media. Es de los pocos que quedan ya por entregar. La Toxico vive ahí delante, por donde estaba el Donald, más o menos. Joder. Enseguida que miro para otro lado, macho, me la pego. Bueno, de momento no voy a hablar con la Toxico. Quiero terminar esto. Hostia, Helen Batch no... Necesito vender coches para Helen Batch. ¿Y cuántos coches he vendido? A ver si sale aquí. Gente abatida por ti. 1223. Joder. Coches 91. A ver qué coño estaba buscando yo. No me acuerdo. Sí, coches vendidos. A ver, dinero ganando vendiendo coches. He vendido 8 nada más. Lo pone ahí arriba. Coches vendidos 8. O sea que voy por nivel 3, entonces, allí. Vamos a ir a Portland. Mira, otro como el que acabo de dejar. Voy a pillar el Infection y a vender algunos coches. Así termino con lo de los media. Cambio de mapa. Mierda. Vale.
Mira, otro Infernus ahí. Joder, mira que estaba frenando, ¿eh? No le daba ni tiempo a frenar. Vale, vamos a vender algunos. Joder, acaba de cerrar el macho. Uf. Fuera. Vamos a casa. No sé si meter el Infernus aquí, ¿eh? Y sacar este. Sí, yo creo que lo voy a sacar. Este es el de Sucho, que ya que lo maté. No me da tiempo, ¿eh? Métete rápido. Joder. Tiene que tocar. Pues ya sé lo que voy a hacer entonces. Vamos a poner esto por aquí. ¿Qué ha pasado? Y mi moto. Ahora, ya está. Voy a guardar, pero para que pase el tiempo, ¿no? Yo creo que así pasa el tiempo. A ver qué hora es. La una. Bueno, las dos. ¿Y ahora? Las 8. ¿Desde qué hora era? Yo creo que era desde las 8 de la mañana, ¿eh? O poco más. Este es exactamente el coche que conducía el Sucho. Porque le maté y se lo robé. Llegando a nivel 6, ahí donde está el Sentinel, se pone un Helen Bath de esos que necesito. Y el Infernus está en la playa. Empezamos por este siempre, que es con el que más probabilidades tengo de cagarla. Con llegar al nivel 6 me vale. Ya está. No te choques, ¿eh? Vale. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Seguimos. Este es el que necesito yo. Hostia. Pues me viene mejor vendérselo por aquí a alguno, ¿sabes? En vez de bajarme a la playa. Luego si me sale otro, lo pillo en un momento y me lo llevo. Mira, que ya casi lo compré. Una vuelta más.
ya está. Seguimos por este. No le gusta el color, me cago en la hostia. Hay que ir a pintarlo. Ahora empezarán todos con las quejas de no me gusta el color, voy a pintarlo. Ha rozado un coche, está dañado, voy a arreglarlo. Y me dejo toda la pasta aquí pintando coches. Un poco más oscuro, ¿te gusta? Pues antes era más bonito, ¿no? Así parece un coche fúnebre, ¿qué quieres que te diga? Estos hay que hacerlos del tirón, ¿eh? Si no, los otros dos que he vendido ahora no me cuentan. Este que es correr y matar gente, ¿no? Ya está. Vamos a probar a correr. Jodido de alcanzar, a ver. No, pues corriendo no. Ese choque no ha sido bueno, ¿eh? Me va a costar una capa de pintura. Este para mí es el más difícil de vender, ¿eh? Hay que atropellar gente. Bueno, la velocidad también sube un poquillo. A ver si veo una aglomeración o algo. Mierda, un policía. No le gusta el color tampoco. No voy muy sobrado de tiempo, ¿eh? Cuidado con ese, que si me chocan, creo que me mandan a dar la vuelta. Vale, nivel 3 completado. Quedan 3 niveles. Bueno, no sé si hace falta pasar el nivel 6 o llegar a él, simplemente. Le gusta el coche, le gusta el color.
Al menos que me estrelle. Venga, quita. Vamos a pillar este ahora. Este no me preocupa tanto, pero el problema es que puede volcar. Unos trompos, ¿quieres? Bueno, aquí no puedo hacerlos. Por lo menos tampoco me manda a ir a pintar el coche. Vamos a pillar el lento. No sea que el otro la líe mucho y me persiga la policía. Y si me persigue luego para ir con el lento va a ser jodido. Otra que le gusta el color también, bien. Me cae bien esta gente, hombre. Vale, queda este. Si tuviera un subfusil, coño, me paraba ahí en el coche de bomberos. Lo acribillaba y ya subía media barra. Dos. Que esto está hecho. Aunque me da una buena hostia, me va a mandar repararlo o algo. Ah, pues no. Vale, ya estamos en nivel 5. Un Banshee, ¿no? Este a mí se me va bastante, no sé. ¿Has visto? No, no me puedo parar, ¿qué? Vaya hostia. Es que se me va un montón este coche, tío. Bueno, este también es otro buen camino para vender coches. Está un poco cascado, ¿qué va? Está nuevo. Es que me derrapa un montón, macho. Esto tiene que ser alguna percepción mía o algo, porque seguramente estén todos igual. Pero bueno, no sé. Si me choco con cualquier cosa, media vuelta. Al mínimo roce me mandan para atrás otra vez. Vale. Seguimos con este. Está lloviendo, ¿no? Antes llovía, no me acuerdo. Sí, creo que sí. Con el nivel 9 se desbloquea la nieve, creo. Sí, la nieve.
A lo mejor he desbloqueado la lluvia o algo, no sé. No creo. Vamos a dar la vuelta. Mierda. Mierda. Me lo llevo. Muerta. Por eso pillo siempre este el segundo. Y está cerrado, ¿eh? Pues vamos a ir a guardar. Y dejamos el capítulo por aquí. Yo creo que ya está el Hellenbach ahí, ¿no? Este es un Hellenbach. Sí, perfecto, pues ya no vendo más coches. ¿Y por qué está ahí si no he superado el nivel 6? Vamos a llevarlo a los media, guardamos. Hijo de puta. Y cuando quiera un Infection, me voy a vender coches ahí hasta que aparezca, que es el que me queda. Voy a ver si puedo terminar ahora con lo de los media. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Este corre bastante también, este coche, ¿eh? No, 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 por aquí, por aquí. Voy a dejar este en Love Media, voy a pillar el otro, el Infection. Y a ver qué me daban. Creo que me daban un coche y una moto en la puerta de mi... De cada casa. El coche creo que era un Deimos y la moto la PCJ. Vale, ¿dónde estaba Love Media? Por aquí. Está un poquillo tocado, no creo que me paguen mucho, pero bueno. Vale, pues el Hellenbach me lo quito y me quedaría uno, ¿no? El Infection. 3.000, sí, estaba tocado, ¿eh? Me queda uno. Ven para acá, fuera. Vamos a Portland, pillamos el Infection. Bueno, al que me dejan a lo mejor puede ser el V8, no lo sé. Yo creo que sí puede ser el V8, más que el Deimos. Pero me lo dejan en la puerta de esta ciudad solo, creo. No me acuerdo qué. Portland para acá. Ya podría haber pillado otra moto mejor. Puente Callahan. Vale. Cambio de mapa, ¿no? Son las 12, todavía no puedo. No puedo ir a vender coches. Vaya reflejos, ¿eh? Ahí no.
Bueno, lo había visto, pero no me he apartado. Vale, vamos a guardar un poquillo para poder que se abra la tienda esta. A ver, guárdate, ¿qué hora es? Las 7. Venga, vámonos ya. Abre a las 8, creo. Tengo que ver un infection ahí. Y si no, esperar a que salga. Es que me sale más rentable pillarlo aquí que irme a la playa por él. Hay otro Helen Batch ahí. De 8 a 6, vale, ya está, las 8. Joder, no hay ninguna infección. A ver ahora. Y ahora, ahora sí. Mierda. Vamos a pintarlo. Que paso de que me persigan. Esta que tengo aquí se va a venir conmigo a la isla Stauntu, le guste o no. Ah, rojo. Rojo está guapo este coche. Cuidado. Vale, pues a Isla Staunton, dejamos el coche en los media, que es el último que nos queda. Aparta hostias. La tía sigue conmigo, ¿no? Sí. A ver cuánto aumenta en este salto. Si le gustan los saltos y tal. No ha aumentado nada, ¿eh? Bueno, le quedan 18 segundos para la venta del coche, me da igual. La clienta ha desaparecido, ¿eh? Qué raro. ¿Ha desaparecido? Yo no la veo. No, está ahí, está ahí. Venga, baja. Ahora vete a tu casa andando. A ver qué recompensa me dan. La puerta de Newport, vale. Vamos a ir a mirarlo y a guardar la partida. Yo creo que es el V8 o el Deimos, no lo sé. No es que sea una recompensa muy buena, porque avanzas un poquito y te robas cualquier coche, pero bueno. Teniendo en cuenta que estoy en el final del juego, pues
Tampoco es que me sea muy útil. A ver qué me han dejado. Me han dejado una PCJ de estas y un V8, ¿no? Creo que es. Sí, un V8. Bueno, no viene mal tenerlo ahí, eso. Vamos a guardar aquí. Vale, pues pillo corazón. Vamos para afuera. Pues aquí se queda este capítulo. Y ya para el próximo vamos a seguir con la japonesa esta, la Toshiko. Y quedan pocas misiones más. Quedan un par de Salvatore. Las de la Toshiko esta. Pero a lo mejor... dos capítulos pueden quedar. No lo sé. Así que nada, nos vemos en el próximo.